Bien, buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Vamos entonces a retomar y esto vamos a hablar de lo que es vía extrapiramidal. ¿Ya? Ya vimos todo lo referente a vía piramidal. Me parece que es lo que más les piden. Me encantaría revisar con ustedes preguntas. Se van a dar cuenta que no son complicadas, son recontra manejables. Y nada, sencillamente esto, hay que conocer para lo que es vía extrapiramidal cuál es el recorrido de las vías y sus funciones, qué es lo que más se centra. ¿Ya? Listo. Para esta exposición me voy a valer de ciertas diapositivas. ¿Ya? Primero voy a hacer un pequeño esquema. Creo que un tiempo no más de 40 minutos para los esquemas. Y luego ya esto, nos fijamos en las diapositivas para hacer un recuento. Me imagino que el doctor va a colocar láminas y esas láminas de otra forma son un poco más cerca a la práctica, ¿no? Para que identifiques
las partes de la cápsula interna, el núcleo caudado, la cápsula extrema, ¿no? El cuerpo calloso, la rodilla, la cola, etc. Entonces, luego rápidamente de vía piramidal voy a pasar a lo que es pares craneales, ¿ya? En pares craneales, a ustedes los que les van a pedir es qué tipo es, ¿no? El par craneal, la función que va a cumplir, ¿no? Y los orígenes, tanto real como el origen aparente. Y sobre qué conductos o qué estructuras de la base del cráneo son las que atraviesa, ¿ya? Y así hemos terminado o terminaríamos básicamente. De plexo cervical, lo que es plexo braquial, plexo lumbar, les piden más que nada los orígenes y cuáles son, no inervaciones musculares, sino cuáles son las ramas que se forman al fusionarse dichos raíces nerviosas o espinales. Entonces, sin más preámbulos, hablemos de vía piramidal rápidamente. Bien, ya está. A ver, doctores, empecemos. Vía extrapiramidal. Bien. Ya está. Cuando nosotros hablamos de la vía extrapiramidal, tenemos que recordar que es conocida como la vía, ojo, del movimiento. En la mañana la referí sobre voluntario, ¿no? Revisando algunas anotaciones de sus docentes, esto, claro, ellos mencionan también voluntario, pero esto en realidad es un movimiento semivoluntario. ¿Por qué es semivoluntario? Porque hemos visto que la vía piramidal gobierna a la vía extrapiramidal. Entonces hay un aporte de voluntario, ¿no? Hay un aporte consciente, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos nosotros? Dijimos, de la corteza, la neurona piramidal, ¿no? Acá está, va hacia dónde? Hacia un núcleo, ¿no? Que puede ser el tálamo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tálamo. Y de acá parte una segunda neurona, ¿no? Ya. Todo de los núcleos hacia allá forma vía extrapiramidal. Pero antes de los núcleos es la vía piramidal. ¿Pero qué hemos dicho de la vía piramidal? Es vía de movimiento voluntario. Ya, pues si esto es voluntario y esto es involuntario, te da lo que sería un sistema semivoluntario. Entonces se considera como un sistema semivoluntario. ¿Ya? Muy bien. La vía piramidal, ¿en qué tipo de movimientos participa? No te olvides. Gracias a la vía piramidal vas a poder realizar movimientos rápidos, movimientos finos, ¿ya? Y obviamente movimientos voluntarios o conscientes. En cambio, ¿ya? La vía extrapiramidal, ¿ya? La vía extrapiramidal también participa en movimientos, pero son, ¿cuáles son las características? Estos movimientos por lo general son automáticos. Son automáticos, ¿ya? Son automáticos. Como dijimos, semivoluntarios. Semivoluntarios. Por ejemplo, yo le digo, ¿usted puede detener su respiración? Sí, puede detenerlo, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque tu respiración es automática, ¿no? Pero tú no eres consciente a veces, ¿no? De que estás respirando, ¿no? Pero puedes controlarlo, sí, es semivoluntario, ¿ya? Semivoluntario. Muy bien, y lo otro es que regula o permite la regulación del tono muscular. Es decir, nuestros músculos no están ni contraídos ni relajados, sino están en semitono. ¿Y quién es el responsable de que estemos en semitono? La vía extrapiramidal. ¿Ya? Muy bien, listo. Ahora el tema es, ¿dónde se origina? ¿Cuál es el origen de esta vía extrapiramidal? Pues bien, lo hemos mencionado, ¿no? Lo hemos mencionado. Vamos a ver que a nivel del telencéfalo, ¿no? A nivel del telencéfalo acá va a estar el cuerpo calloso, ¿no? Estoy dibujando un hemisferio, ¿ya? O sea, a nivel de los hemisferios cerebrales del telencéfalo vamos a encontrar núcleos que van a participar aquí. ¿Ya? Debajo, ¿no? Del hemisferio vamos a ver el tronco, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Listo. Entonces, ¿de dónde se puede originar la vía extrapiramidal?
Primeramente, vamos a ver que va a participar acá el famoso tálamo. El tálamo es uno de los orígenes que puede tener la vía, que puede tener a la vía extrapiramidal. Otro es el famoso cuerpo estriado. ¿Quién es el cuerpo estriado? A ver, supongamos que estás en tu examen. Adrián Rodríguez, ¿quién conforma el cuerpo estriado? Activa tu micrófono, por favor, para poder escucharte. Cuerpo estriado. Nada, pues. No sé. César Villanueva, cuerpo estriado, ¿quién lo constituye? Muy bien. Listo. Recuerden, doctores, por si no lo sabe, ¿eh? ¿Se acuerdan que en la mañana hicimos un dibujo así? Este era el tercer ventrículo, ¿no? Aquí se ubica el tálamo, ¿no? Acá se ubica el núcleo, ¿qué cosa? Lenticular, ¿recuerda? Y se separaba en dos estructuras, ¿se acuerda? Globo pálido, putamen, ¿no? Eso dijimos en la mañana. Y globo pálido inclusive se subdividía, ¿se acuerda? Globo pálido interno y globo pálido externo, ¿no? Ahí van a ver justamente dos sustancias blancas que se llaman las líneas palidales, externa e interna, que no te lo he mencionado. Pero sin embargo, por encima de esto que es el tálamo, que es un ganglio basal, vamos a encontrar acá al núcleo caudado. El núcleo caudado. Y no se olvide, doctor, que la suma de ambos núcleos del caudado con el núcleo lenticular, ¿ya? Con el núcleo lenticular, van a formar lo que se conoce como cuerpo estriado, ¿ya? Entonces, ¿qué es el cuerpo estriado? No, no te vayas a olvidar. El núcleo lenticular, ¿ya? No te vayas a olvidar. El núcleo caudado y el núcleo lenticular. La suma de estos dos núcleos se conoce como el famoso cuerpo estriado. ¿Ya? Entonces, por favor, no vaya a caer en esa pregunta. ¿Ya está? Entonces, mira acá, en mi esquemita que estoy, ¿no? Esto, graficando, representando aquí. Acá tendría el cuerpo estriado, que es este, que es el núcleo lenticular, más el núcleo caudado. ¿Ya? El núcleo caudado. Listo. Va acá. Entonces, doctor, ya tenemos el cuerpo estriado, ¿no? Estos dos forman el famoso cuerpo estriado. Doctor, entonces, de esas dos regiones pueden originarse también los ganglios, perdón, la vía extrapiramidal, sí, de estas dos estructuras. Tálamo, cuerpo estriado. ¿De dónde más pueden nacer? Pues bien, a nivel del tronco, vamos a ver que el mesencéfalo va a tener dos núcleos que tienes que recordar. El núcleo rojo, por ahí viene el término rubro. Rubro viene de rojo. ¿Que dónde se va a ubicar? En la porción ventral. Recuerda, el núcleo rojo tiene una ubicación ventral en el mesencéfalo. Mientras que el otro núcleo que corresponde a quién, al techo, ahí viene la palabra tectum o tecto, los núcleos tectales, ¿no? Núcleos tectales que te hace referencia a techo, ¿no? Ah, ya, sí. Ya. El tectum o el techo hace referencia básicamente a quién, al mesencéfalo, ¿no? ¿Y con quién va a estar relacionado el techo? Con los famosos colículos, ¿recuerda? Colículos superiores, colículos inferiores. Los colículos superiores, ¿con qué función tenían que ver? Ya lo hemos mencionado un montón de veces. Los colículos superiores tienen que ver con los reflejos visuales. Reflejos visuales. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí entonces estás viendo, ¿ya? ¿De dónde puede originarse la vía extrapiramidal? Del tálamo, cuerpo estriado, núcleo rojo y del techo. ¿De acuerdo? Listo. Bien. ¿De dónde más puede originarse? Ah, pues puede originarse de lo que se va a conocer como los famosos núcleos olivares, ¿no?
¿Recuerdas núcleos olivares laterales, mediales, superiores e inferiores, ¿no? Los núcleos olivares. De ahí puede originarse. ¿Ya? Y luego vamos a hablar de la famosa sustancia reticular. ¿Te acuerdas que la sustancia reticular era, pertenecía a quién? Al bulbo, a la protuberancia y al mesencéfalo, mira, ¿no? Y esta se le conoce como la famosa sustancia reticular. ¿Y cuál es el tema de esto? Es que van a estar en función o van a llegar hacia dónde. Hacia la médula espinal. Entonces acá nosotros podemos ver las famosas vías, ¿no? Las famosas vías. Y doctor, denotemos las vías. Bueno, no te voy a hacer los dibujos, solamente te lo voy a mencionar para poder rápidamente avanzar. Entonces, primera vía de la extrapiramidal. Te hago una pregunta. Si la vía, por ejemplo, nace del núcleo rojo, ¿cómo le llamarías? Rubro espinal. Va del núcleo rojo a la médula espinal. Si nace del techo, la tecto espinal. ¿Ya? Si nace de las olivas, olivo espinal. Si nace de los núcleos vestibulares, vestíbulo espinal. ¿Okay? Y si nace de la región reticular, va a formar la vía o fascículo retículo espinal, ¿no? Y usted sabe, y le estoy comentando, que la formación reticular puede estar a nivel del puente, principalmente, ¿no? O puede estar a nivel del bulbo. Entonces, puede tomar los nombres así, ¿ve? Fascículo, retículo, espinal, y si está en el puente, pontino. Si usted quiere ser específico, retículo espinal y está en el bulbo, retículo espinal bulbar. ¿Ya? ¿Ya? Bulbar. O bulbo retículo espinal también queremos. Ya, doctor. ¿Y qué tienen que ver todas esas vías? Pues cada vía cumple un origen, tiene un lugar donde se decusa y necesita saber a dónde llega y cuál es la función. Eso es lo único que te pregunta, ¿ya? Entonces, vamos a rayarnos rápidamente en el recorrido de las vías. Bien, empecemos con la primera vía, que sería la rubroespinal. A ver, activen sus cámaras, por favor. Voy a preguntar. Chicos, activen sus cámaras, please. No se olviden ya. La consigna es que tiene su cámara para no estar a última hora avisándoles. Ya está. Muy bien. Va a contestarme las preguntas la última persona que active su cámara. ¿Ya? Entonces voy a estar atentos. Estoy viendo justo ahora y voy a tomar un screen para que quede constancia de que usted fue la última persona que activó su cámara. En este caso está Flor y está Yesarela y está Minchola Hola, Gil. estoy. A ver, sus cámaras las veo desactivadas. ¿Sí? La cámara de Flor está desactivada. Ya, entre ellos quedan. A ver, ¿quién? Ya está. Entonces, tres personas han quedado al final. ¿Ya? Flor, Yesarela. Ya, entre Flor y Yesarela ha quedado la cosa. Muy bien. Y ya está. Yesarela. Listo, linda, tú vas a contestar. ¿Ya? Muy bien. Está, o sea que porque les digo que van a contestar y activan las cámaras, pero así hizo facto. Muy bien, activa linda rápidamente tu cámara. ¿Ya? Tu cámara y también tu micrófono, por favor. ¿Ya? Esa linda. Y si no puedes, escríbeme al interno, ¿no? El WhatsApp lo tengo en la mano. ¿Ya? Si es que no puedes, va a haber un problema con la cámara. ¿Ya? Pero avancemos rapidísimo porque quiero terminar con lo que corresponde a Nato esta semana. ¿Ya? Bueno, chicos, si no les molesta, no sé si podríamos hacer una revisión de un banqueo, pero sería en la madrugada, porque el tiempo es lo que no dispongo ahorita. Estoy haciendo estudios de farmacología y ya.
Ah, ya, listo. Muy bien. Flor va a contestar también voluntariamente. Bien, empecemos con Yoselita. Yoselita, activa tu micrófono, linda. Hola, profesor. Muy buenas tardes. Ya está. Buenas tardes. Ya está. Entonces empecemos. La pregunta para usted. ¿Qué sabe del fascículo original? Por favor, mencione todo lo que sepa de ese fascículo. El fascículo rubroespinal. Hasta, o bueno, tiene su origen en el núcleo rojo. Va a ir hacia, bueno, su función es la de, va a facilitar la actividad de los músculos flexores. Inhibe, no sé. Ah, iba a llegar a las neuronas alfa y neuronas gamma, algo así había. Neuronas alfa y gamma, ¿ya? ¿De qué región? De no recuerdo, profesor, no. Ya, no hay problema, no hay problema. Pero ya por lo menos nos ha mencionado, ¿no? No es nada. Muy bien, ahora sí, la siguiente pregunta es para ti, Flor, ¿ya? Muy bien. Ok. Entonces, chicos, vamos a hablar al toque rápidamente de esta vía. Es bueno que usted sepa la vía ya graficada. Entonces, te sugiero algo. Toma el screen al toque porque voy a borrar y voy a mencionar todas las vías de un tiro, ¿ya? Guarda, guarda la imagen, entonces. Muy bien. Vanechita, corazón. Barriga llena, corazón contento. Ya está. Entonces, ya está guardado. Voy a borrar todo. Listo. Empecemos. A ver, veamos. Empecemos hablando por la primera vía, ¿ya? Vamos a hablar de la primera vía. La rubroespinal. Ya, muy bien, Yesarela. Muy bien, ¿eh? ¿Ya? Ya se ha recordado por lo menos, ¿ya? Lo más importante. Rubroespinal. La palabra rubro les dije que hacía referencia a rojo. Entonces, ¿cómo es más o menos el mesencéfalo? Vamos a hacer un corte, ¿ya? Están sus piecitos, piezos medular, ¿no? Ya está. Acá teníamos el acueducto de Silvio que se ubica en el mesencéfalo. Se supone que esos cortes nosotros ya hemos visto en tronco y usted debe recordarlo, ¿no? El acueducto de Silvio. Luego vamos a ver la sustancia pericoductal. Uf. Cuando veamos ganglios basales, esto tiene una función brutal. ¿Quién se acuerda cuál era la función de la sustancia pericoductal? Ya. Luego, tenemos, por si no lo sabes, de una vez apréndetelo, ¿ya? Llevo nombre, la sustancia pericoductal. Acá tenemos la sustancia negra, ¿ya? La sustancia negra, ¿ya? Y a estos piecitos se le conoce como los pies pedunculares. ¿Pero eso me importa? No me importan. Lo que me importa es esto, los núcleos rojos. Pregunta, ¿el núcleo rojo está hacia la región dorsal o hacia la región ventral? Está hacia la región ventral, ¿ya? ¿Y de dónde estamos ahorita ubicados? ¿Dónde se ubica esto? En el mesencéfalo, ¿ya? No te olvides, estamos en el mesencéfalo, ¿ya? Entonces ahí están los núcleos rojos. Ok, ¿qué sucede? Por debajo, ¿no? De esta estructura que es el mesencéfalo, vamos a encontrar por aquí. ¿A quién? Vamos a encontrar a la protuberancia, cosa que usted ya sabe, ¿no? Flu. ¿Está? ¿Se acuerda, no? La protuberancia tenía un par de lemniscos acá, que son los lemniscos mediales. Se supone que usted lo va a notar, ¿ya? Por eso usted está atenta, ¿no? ¿Ya? Va a tener acá, más o menos en esta porción, el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ya? Pedúnculo cerebeloso medio. Acá va a tener los núcleos pontinos, ¿no? Los núcleos pontinos, que se acuerdan que separaba la vía piramidal, ¿no? Y también va a ver usted por acá a las, justamente, las estriaciones pontinas, ¿no? O las fibras, ¿ya? Pontocerebelosos que van por ahí. Bueno, ¿y cuál es el detalle, doctor? ¿Por qué la hace tan larga?
Bien, acá quiero, ojo, voy a hacer una sola gráfica para hacer las vías de un tiro, ¿ya? Por eso que me estoy demorando un poquito acá. Pero es mejor que usted vea y más o menos relacione posteriormente a que esté memorizando así a rajatabla. Ya está. Este es nuestro famoso bulbo raquídeo, ¿no? Acá se acuerdan que estaba el núcleo de Gracil, el núcleo cuneiforme, ¿recuerdan, no? Sí, creo que se acuerdan, ¿no? Ya está. Acá estaban las pirámides, ¿no? Acá estaban las pirámides, ¿no? Las pirámides vulvares. Aquí estaba el lemnisco medial, el lemnisco medial. Ya está. Ya está. Y por último, vamos a ver el corte de la médula espinal, ¿no? Un corte de médula espinal por aquí. Ya está. Y aquí estamos viendo nuestras astas grises, ¿no? Anterior y lateral. Ok, bien chicos, ahora sí, vamos a ver rápidamente de color celeste ya todo lo que es el recorrido. Mira, la vía rubroespinal, primero tienes que saber el origen, ¿ya? Origen. ¿Dónde se origina? Pues obviamente ya se dijo en el núcleo rojo, ¿ya? Muy bien hasta ahí, uno, núcleo rojo. Dos, te van a decir a qué nivel se decusa, si es que se decusa. Entonces usted tiene que decir que la vía rubroespinal ya se decusa en el mismo mesencéfalo, ¿ya? Y mismo, nace del núcleo y se decusa de forma inmediata. Decusación inmediata. ¿En dónde queda esa decusación? Inmediata. ¿Dónde se va a decusar inmediatamente? En el mismo mesencéfalo. ¿Ya? Se decusa y ¿qué hace? Va a descender, ¿no? Va a descender. Obviamente después de esto viene ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La protuberancia, ¿no? Debajo del mesencéfalo la protuberancia, ¿ya? Y luego va a descender ¿hacia dónde? Hacia lateralmente, ¿ah? De las pirámides hacia el bulbo raquídeo. ¿Y luego hacia dónde llega? Pues acá viene lo interesante. Escúchame bien, la ubicación. Este núcleo rubroespinal se va a ubicar ¿dónde? Más o menos por aquí, en el cordón lateral de la médula espinal. Entonces tenemos los tres niveles, los niveles, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo y la médula espinal. Y el tema está en que esa neurona rubroespinal, como es una función motora, va a tener que hacer sinapsis ¿en dónde? Necesariamente en el asta anterior. Solo que el asta anterior va a tener dos tipos de neuronas, ¿no? Las alfa, que son neuronas, ya saben, motoneuronas rápidas, son gruesas, ¿no? Y las gamma. Pero el tema está en lo siguiente. La médula espinal, usted debe recordar que tiene sus porciones, cervical, torácica, lumbar y sacra. Te cuento, la rubroespinal solamente va a llegar hacia la región de las cervicales, ¿ya? Hacia el segmento cervical. Y solamente va a llegar a nivel de la región torácica alta, o sea, las primeras torácicas. Por eso se dice torácica alta. ¿Por qué, doctor? Tú vas a descubrir esto porque es muy sencillo en realidad. Vas a descubrir esto porque, por la función que tiene. Entonces, no te olvides, nace en el núcleo rojo, se decusa de forma inmediata en el mesencéfalo, desciende a través de la protuberancia, luego desciende lateral a las pirámides en el bulbo, luego desciende por el cordón lateral. Y hace sinapsis en el asta anterior. ¿Ok? Listo. ¿Y cuál es la función que va a completar o que va a llevar este músculo? Ah, facilísimo. Su función, su f de x, es. Ah, ya, pero primero tenemos que ver el destino, ¿no? El destino, ¿dónde llega? El fin. Ya, punto 3. Ya, su origen. Entonces, fin. Es a nivel de las motoneuronas alfa gamma, ¿ya? 4, su f de x, su función es esto. Escúchame bien. Usted sabe que el cuerpo está compuesto de músculos antagónicos. Por ejemplo, el bíceps braquial se antagoniza con el tríceps. Entonces, ¿qué pasaría si tú contraes los dos a la vez? ¿Podrías realizar movimiento? No, te quedarías entumecido. Entonces, es el rubro espinal el que va a facilitar a los músculos flexores. Y va a inhibir a qué músculos?
extensores. ¿Ya? Ahí va a participar, van a ver ya posteriormente sobre las famosas células de Renshaw, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Las células de Renshaw. Entonces, vamos rápidamente a hablar sobre esas células. Ya, espero que hasta aquí se haya entendido. Cualquier consulta o duda, por favor, no duden en mencionarla. ¿Ya? No duden en mencionarla. Bien, entonces hasta aquí creo que ya nos ubicamos con respecto a estas fibras que son, o esta vía que es la vía rubro espinal, ¿ya? La vía rubro espinal. Entonces no te olvides, por favor, ¿ya? La vía rubro espinal tiende a cruzarse al mismo nivel, eso es clave porque preguntan eso, ¿ya? ¿Ya? Ahí van a formar una, ya me parece que el doctor esto algún momento lo mencionó, ¿no? Cuando se decusa van a formar un, que le llaman la decusación tegmental, ¿no? O tegmental. Pero no les preguntan. ¿Qué tal si tu profe te dice, la vía rubroespinal a nivel de la protuberancia, por dónde cruza, por dónde atraviesa? Entonces tú tienes que decir que pasa por el menisco medial. ¿Ya? El menisco medial. ¿Ya? El menisco medial. ¿Qué pasa si te dice esto? A nivel del bulbo, ¿no? ¿Por dónde pasa? Pues bien, a nivel del bulbo, no te vayas a olvidar que va a atravesar, ¿no? Lateral a las pirámides, ¿no? Lateral a las pirámides, que ya lo hemos dicho. Otros dicen posterior a las olivas también, ¿no? Posterior a las, lateral a las pirámides, posterior a los núcleos olivares. Por si acaso usted desea por ahí argumentar. Luego, a nivel de la médula, ¿dónde va a llegar? Ya hemos dicho, ¿no? Cordón late, cordón lateral. Eso hemos mencionado, ¿no? Al cordón lateral de la médula espinal. Cordón lateral. ¿Ya? Cordón lateral. Listo. Y finalmente va hasta las anteriores. ¿Qué hace en función? Facilita los flexores, inhibe los extensores. Es decir, el rubro espinal está a favor del bíceps braquial. Está a favor de todos los músculos que hagan flexión en tu cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Qué pasaría si tú, escúchame bien, ¿quién es el que gobierna a esta, a este núcleo rubro espinal? ¿Te acuerdas? Ya te olvidaste, ¿no? Lo hice hoy en la mañana. ¿Quién? La vía córtico nuclear, ¿no? Una piramidal que viene de la corteza y va al núcleo. La corteza ella lo domina. Te dije que era como el jinete y el rubro espinal sería como el caballo. ¿Qué pasaría si se lesiona esta neurona? O sea, tu corteza deja de funcionar. Todo tu cuerpo haría flexión, así, brutalmente, te quedarías flexionado, o sea, te quedarías en posición fetal. Cuando uno se queda en posición fetal, todo su cuerpo está flexionado. Entonces, básicamente, ya vamos a hablar después de lesiones, ¿ya? Muy bien. Listo, ya está, se acabó, rubro espinal. Vamos a hablar ahora de la otra vía, la que viene del techo, la tectoespinal, ¿ya? La vía tectoespinal. Espero que me estén entendiendo y la idea es esa, ¿ya? Entonces, veamos vía tectoespinal. La vía tectoespinal. Muy bien. A ver, siguiente. Fiorella, cuéntame, linda. A ver, si no ha leído, no hay ningún problema. Y si ha leído, lo máximo. Cuénteme. ¿Qué sabe de la vía tectoespinal? A ver, le escucho. Espera, ¿hay una Fiorella? Sí. Éramos Flor, ah, perdón, Flor, Fiorella dije, Flor, cuéntame, Flor. Muy bien. Hola. Ya está. Ya, Flor, no sé si puedes activar tu audio, pero ya conversaremos luego. Tienen que participar, chicos, ¿ya? Bueno, en el caso de los profesores siempre veo que les preguntan, chicos, eso. Nadie contesta. Ya, para mí sí es obligatorio contestar, ¿ya? Ya, a ver, dos cositas importantes. Se supone que si este núcleo rojo, antes que pase, ¿ya? Antes que pase. Se supone que este núcleo rojo cruza, ¿no? Y el otro núcleo rojo, ¿qué va a hacer? También va a cruzar. ¿Te das cuenta que se está formando una decusación? ¿Cómo se llama esta decusación? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama? Decusación
tegmental ventral. Por si acaso te preguntan, pero dudo que te pregunten, pero por si acaso ya te lo puse. Muy bien, vamos a ver la vía tectoespinal. Ya, vamos a graficar la vía tectoespinal y vamos a ver cómo es todo lo que corresponde ya al recorrido. Bien, chicas, necesito que por favor tomes nota. Voy a hacer con esta misma gráfica, como te dije, voy a borrar solamente estos dibujitos, ¿ya? Entonces, chao, chao, chao. Uy, uy, uy. Ya está. Ya está. Ya, listo. Ya tomaron nota, ¿no? O sea, ya le tomaron screen, ¿no? Listo.